No te pido más que 10.000 pesos. Estoy cansado de pechazos. En mi país se llama préstamo. Aquí le llamamos manga. Prestas ese dinero, mi familia se hunde. Que vayan aprendiendo a nadar. Ser bueno. Peor familia es esta, que dejo escondida una banana y me la roban. Y fue esa ladrona de Patricia. Querida, tendré que enumerar las bananas. Sí. Sí, claro que te quiero, sonso. Total, no tengo nada que hacer. Ajá, eso no, vos lo sabes bien. ¿Y qué hiciste hoy? Uh-huh. ¿Y qué haces ahora? ¡Pobre de vos! ¡Que vas a casarte con una ladrona de banana! Oh. ¿Hola? ¿Hola? ¡Patricia, devolveme la banana! Te agarro, vas a ver. ¡Dame el teléfono, te digo! ¡Agarrame! ¡Dame! ¡Ay, yo te mato! ¡Dame el teléfono, te digo! Chicas, ¿empezamos con las vergüenzas de todos los días? ¿Y se empezó? ¡Porque me come todo lo que escondo! ¡Y respeta que estoy hablando con mi novio! Trae para acá. ¿Hola? ¿Hola? Aníbal, Patricia y yo tenemos que hablar de algo muy importante. Llámela luego, ¿quiere? Si usted lo dice, Laura, está bien. ¿Por qué me cortaste? Porque acaba de volver papá. Ay, seguro que me trajo pizza. Vení para acá. Mirá que sos, ¿eh? ¿Por qué no me dejas que vaya? Porque lo que papá trajo del campo, supongamos que es una mala noticia. ¿Qué mala noticia? En este momento la está sabiendo mamá. ¿Cómo está el campo? Afuera. ¿Llueve? Llueve. Me costeo a la estancia para resolver este desastre de mi hogar en banda
Y solo se te ocurre preguntarme si en el campo llueve. ¿No te gusta la lluvia? Cerremos el paraguas, ¿quieres? No me he molido los huesos en un ómnibus para averiguar si llueve o si no llueve en Carmen de Areco. ¿Por qué fuiste en ómnibus? Tú tendrías que comprarte un coche. ¿Comprármelo? ¿Con qué? ¿Pero no comprendes que hablé con tío Gregorio que me ha dicho que ni un centavo más? No solo me corta el crédito, sino que a cada rato me trae a colación los almacenes de mis padres. Dice que yo los he fundido, que yo he tirado a la calle todo el esfuerzo de aquellos honrados gallegos, que además no eran gallegos, eran asturianos. ¿Está bien, tío Gregorio? ¿No le sube la presión? La presión me ha subido a mí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no consultas al doctor Siguero, que es tan caro? Clorinda, entiende las cosas una vez en tu vida. Tú sabes que durante años y años hemos salido adelante gracias a los préstamos de tío Gregorio. Era el padrino de Laura y por lo tanto leña con él. Y el padrino aflojaba. Pero ahora el padrino se ha puesto chúcaro y no quiere aflojar más. Voy, hablo con él, le pinto la situación engorrosa de mi familia y me contesta que seguirá prestándome dinero si antes le pago los 120.000 pesos que le debo. Yo que tú le pagaba. ¿Pagarle? Pero si no tengo un centavo encima. ¿Hay bancos? Sí, pero el dinero está detrás de la reja si no dejan meter la mano. ¿Entonces quieres insinuar que estamos apretados? ¿Apretados? ¿Estrangulados? Anda, llama, llama a la chica. Ay, ya sé, vas a hablarles del veraneo. Me gustaría alquilar una casa cerca de la playa Bristol. Clorinda, para que este año haya veraneo, tendrán que traer la arena a casa. Sería un crimen, con los pisos recién encerados. Llama a las chicas. ¡Chicas! Sí, mamá. ¡Oh, la miro! ¡Ya están aquí! ¡Hola, papito! ¡Hola, Polilla! ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal, papá? Les he llamado para que sepan cómo estoy yo y cómo están ustedes. Siéntense. Ah, me olvidaba que tengo que llamar a la modista. Bueno, siéntate, siéntate y escúchame porque la modista se murió. ¿Quién te lo dijo? El tío Gregorio. ¿Cómo llegan las noticias al campo? Claro, la radio. Por favor, mamá, dejemos hablar a papá. Sí, mija, como tú digas, pero tendré que ir al velorio. ¿Y bien, papá? Estoy hablando con cuatro mujeres y todas están en edad de entenderme. Bueno, casi todas. ¿Y qué tenemos que entender, papá? ¿Que estamos arruinados? Gracias, hija, por haberlo dicho tú. Padrino no quiere seguir manteniéndonos y le doy la razón. Eso no, a él le sobra el dinero. Somos sus herederos y si nos dejan la calle, ¿por qué le defiendes? Porque cada uno debe ganarse la vida. ¿Quieres insinuar que nunca me la he ganado yo? Hay preguntas que no deben hacerse, papá. Si he tenido mala suerte en los negocios, a eso llámale fatalidad. Pero no le llames culpa. Cuando compré aquella partida de patos, ¿cómo iba a saber que ya estaban muertos? Te hubieras fijado si respiraban. Y la otra vez, con el nylon. ¿Cómo iba a suponer que aquel marinero inglés era un cordobés disfrazado? Yo digo una cosa. Lo de la modista fue una broma, ¿no? No, mamá. No ha sido una broma. Después de lo que ha dicho papá, en esta casa terminan muchas cosas viejas para que empiecen muchas cosas nuevas. Papá, vos, claro, no podéis trabajar. Sería indecoroso. Tengo una edad y tengo un apellido. Sí, pero alguien tiene que trabajar en esta casa. Durante 20 años de sacrificios he salvado a mis hijas. Ahora que mis hijas me salven a mí. Yo no puedo trabajar, yo estudio. Estás en quinto año, te felicito. Cuando me reciba encantadísima. Pero ahora no pueden interrumpirme la carrera. Esa carrera también la he pagado yo. Supongamos que esa carrera también la pagó padrino Gregorio. Laura, estás insolente. Sí, papá, porque tal vez hacía falta un poco de insolencia en esta casa. Discutir y sacudirnos y hacer frente a la vida. No con los préstamos de tío, sino con el trabajo. Y si hay un apellido tuyo, y si hay una carrera de ella, ustedes estudien o descansen, que mañana mismo empiezo a trabajar yo. ¿Qué habrá querido decir? Thank you.
Dios el tesoro que te traigo y apenas la escuches, tu cuerpo a tierra. Vos sabés cómo cuido el espectáculo. Lo mío no es un vulgar teatro de revistas, sino un santuario popular del arte puro. ¿Cómo no voy a saberlo? ¿No estuve contigo en otras? Cuando hubo que perder dinero, me lo perdí. Sí, las vedettes siempre salen caras. Esta no es una vedette, esta es una hija. Por mi voluntad, Lombardo, la muchacha seguiría siendo vida de hogar, pero tiene una vocación. Le interesa más este sueldito del teatro que los lujos que le da su padre. Quiere meterse en esto y que se salga con la suya. Imagínate que me voy a oponer. Mis buenos pesos me cuestan sus estudios. De manera que usted canta, mija. Estudié 3 años, señor. ¿Clásico? Popular. ¿Cuándo podría hacer usted una prueba? Y ahora mismo. Entonces no perdamos tiempo, que el maestro se va a 5:30. Estamos de ensayo general. Lo que están tocando lo conozco. Eso simplifica. Adelante. Escucha, Lombardo, la chica no necesita dinero. ¿Qué va a necesitar teniendo al padre? Pero págale bien, cosa de no herirle el amor propio. Primero déjame escucharla. Del amor propio hablaremos después. Español, soy señora, en Valencia nací yo, entre naranjos y flores, han huertado divinas más, ay Valencia de mi vida. Valencia de mis amores, el río Turia te baña con tus mujeres y flores, eres la reina de España. Bueno. Señorita. Señor. Estuvo estupenda. Muchacha, podés llegar lejos. Gracias. Pero no llegues lejos con este. Usted me conoce, ¿verdad? ¿Conocerlo es una obligación? Es una costumbre. A ver, ¿quién soy? Felipe Arrillaga, la voz de la poesía melancólica. Qué lindo nombre había tenido yo. ¿Recién ahora se da cuenta? Porque nunca se lo había escuchado a usted. Ha cantado como los ángeles. ¿Cómo se llama? Laura. Otro nombre hermoso. No lo repito por miedo de estropearlo. No, mejor no lo digo. ¿Qué hace esta noche? ¿Esta noche? Duermo. Vale, ya te lo había dicho. Más de lo que me había supuesto. Con permiso, para después. Entonces, ¿el sueldo? El que te dije. ¿No podrías estirarte en 300? Tu hija es una debutante y los aumentos hay que ganárselos con una carrera. Bien, no insisto. Total, que falta le hace un sueldo. De todas maneras, para mayor seguridad, voy a venir a cobrarlo yo. Ella se lo gana y ella se lo cobra. ¿Para qué te vas a molestar? No, no, si no es ninguna molestia. Laura. ¿Qué? Dame la mano. No puedo dormir. ¿Por qué? Esta tarde pensaba que estabas en el teatro y me venía una cosa aquí. ¿Tuviste miedo? Nunca hay que tener miedo de trabajar. ¿Y por qué papá lo tuvo siempre? Es distinto, querida. Papá arriesga haciendo negocios. Dormite. Es que me dieron ganas de darte un beso. Cruzate. Hace muchos años que no me cruzaba. ¡Qué buena sos! ¿Por qué decís que soy buena? Porque aquí ninguno servimos para nada. Y la única sos vos. Cállese, tonta. Todos servimos para una cosa distinta. Mamá sirve para querernos, vos y Patricia para estudiar. Y papito para descansar. Porque ese descanso se lo va a ganar. Claro, la jubilación.
¿Todavía levantada, Laura? Como te oía vos, preocupado. Imagínate. Sonso, si ahora trabajo yo. Sí, pero no basta, ¿no? La situación no es cómoda. Ah, los problemas. Cuando los tengo, ¿sabes en quiénes pienso? ¿En tus hijas? Sí, y en mis padres. ¿Te acuerdas de ellos? Un abuelo alto, con cara de malo y corazón de bueno. Y aquella abuelita asturiana que me cantaba para dormirme. ¿Recuerdas la canción? Quisiera cantar Asturias con el aire en su fiesta y poner en cada nota un recuerdo de mi aldea donde los montes los claveles de mi vuelta donde los ¿quién saludas? Yo siempre saludo. ¡Laura! Es una buena chica, pero Arrillaga quiere que deje de serlo. ¿Qué desea? ¿Qué nos pasa? ¡Ay, criatura, criatura, qué verde que estás! Sentate. Bueno. Sácate esos anteojos que te envejecen. Sí, señora. No me digas, señora. ¿Usted no es casada? Ni me acuerdo. Y además, ¿eso qué tiene que ver? Un poco más de ojos, novicia.
Nunca descuides tus herramientas de trabajo. Bah, mi papel es tan chiquito, ¿quién podría fijarse en mis ojos? Parece que hay uno que se está fijando. ¿Tenés novio fuera del teatro? Ni fuera ni adentro, no tengo tiempo. Nena, para tener novio no hace falta tiempo, sino ganas. ¿Sí? ¿Qué quiere la voz melancólica de la poesía? Desearle buena aventura a la debutante. ¡Ay! ¿Yo qué le hice? Me ha besado la mano. Esto se usa mucho. ¿Por qué se sorprende? Ha hecho mal, señora Villaga. Bocas tan importantes como la suya únicamente sirven para decir versos. Iba a pedirle a ella que se cuidara de vos, pero habrá que pedirte a vos que te cuides de ella. Dame un poco de tiempo. Todo está muy reciente todavía. Laura es una chica excelente. Son mi especialidad. Oiga, Felipe, el pañuelo en la cabeza. No me lo puse porque me aplasta el peinado. Salúdame a mí. Soy el único que te falta. Cuando pienso en Zaragoza, me dan ganas de llorar. Cuando pienso en Zaragoza, porque allí tengo a mi madre, y a la Virgen del Pilar, y a la Virgen del Pilar.
Todavía con solo número en la revista, pero me pagan bien. Me gustaría tanto, padrino, que usted viniese a verme y aplaudirme. Yo le voy a dar teatro a artistas. No puede ser que tu hija trabaje. La nena sigue su vocación. La nena levanta un muerto. Porque la casa de sus padres está en peligro. Entonces, ¿por qué no la levantas vos, que sos el hombre? Soy el padre. Todos los padres son hombres. Tío Gregorio. ¿Qué pasa? ¿Llueve en el campo? Yo no sé si llueve en el campo, pero te aseguro que empieza a haber tormenta en la ciudad. Una tormenta injusta. Me negaste el préstamo, teníamos que sobrevivir, y la nena trabaja mientras se concretan unos negocios que tengo entre manos. ¿Qué vas a tener negocios vos, escardula? Padrino, ¿cómo está, padrino? Menos a la medida. Vengo a prohibirte que salgas mostrando las piernas por allí. ¿Dónde se ha visto? Yo no quiero que me quede al teatro. ¿Qué tiene de malo? ¿De malo? Hace 20 años, cuando me sentí porteño de golpe, vi metido que estaba en el teatro. Los conocí a todos, uno por uno, a todos y a todas. Por eso no quiero que trabajes. Tengo que trabajar. Bueno, decime cuánto ganás y te lo pago yo de mi bolsillo. Pero vos de noche te quedás en casa de tus padres. No, padrino. Volveríamos a vivir de prestado. Y a mi sueldo quiero ganármelo yo. ¡Nena! ¡Cántale con ademanes al padrino! ¿Para qué cantarle aquí, mamita, si esta noche me verá en el teatro? En el teatro yo a vos no te veo ni loco. ¿No? No. ¿No? No. Ya no se baila el chotis por los madrines en las verbenas. Ahora se baila el buggy, se baila el mambo, Jesús, qué pena. Las chulas de hoy en día se llaman chuchi, lolo y pipí. ¡Vamos, hombre! Y esa no es chulería, ni esas son chulas, ni eso es madre, ¿verdad que sí? No beben ya el tintorro, oyen las tascas, dan whisky and soda. Tomar el té en cascorro entre las chulas está de moda. Les dolerá la barriga. Celebran en el rastro los garden party como el andón. Y eso para mí no cuela, yo soy castiza como mi abuela y quiero un chulo de corazón. Un chulángano castizo que me diga con hidrofobia. ¡Ay, chula! En las redes de tomatón de flecos me prendí. ¡Ay, chulo! Y en tu aliento yo siento el aire chulo de Madrid. No hay chula más chulama, ni la hay más guapa por Chamberí. Ni hay chulo postinero como el que quiero, ni más chulapo entre los guapos de mi Madrid. Pobre de vos. Supongo que le habrá gustado, padrino. Te felicito. Pero cantás muy mal. ¿Por qué no duerme? ¿Lo convenciste? ¿Dónde está el padrino? Se ha encerrado con papá y mamá. ¿Pero lo convenciste? ¿Qué lo voy a convencer? Es más duro que un adoquín. ¿Vos sabés el carácter que tiene? ¿Conoces el carácter de la nena? Sería inútil que quisieras persuadirla. Ha heredado mi espíritu de independencia. Además, yo no sabía que era tan lindo trabajar. Y me acuesto molida. Pero una, se siente de bien. Acá la pobrecita Laura es la única que tiene derecho a sentirse molida. Vos con tus peluqueros y tus modistas. Vos con tus negocios imbéciles. Todos viviendo del sueldo de mi hija. Porque tengo una combinación a punto de producirse. Y si volviéramos a hablar del préstamo... Aunque fueran unos pesos,
a cuenta de la herencia. Ah, con que la herencia. Naturalmente, ya estoy viejo, ando con nanas. En una de esas es picho. Por Dios, ¿qué apuro hay? Para que no haya apuro, voy a hacerles una contrapropuesta. Ajá. Es triste pensar que de pronto los parientes los lechucen a uno para cobrar la sucesión. Y perdoná si ofendo tu desinterés. Yo sé el apellido que tengo. Yo también. Lo vi escrito al pie de los pagarés que no levantaste. Una omisión. Por eso vos ya te lo dije en la estancia. Ni un centavo. Pero quiero la felicidad de Laurita y voy a dotar a las muchachas. ¿Qué les van a hacer? La voy a dotar. ¿Cómo dotarlas? Tus tres hijas recibirán cada una 300.000 pesos la noche en que se casen. ¿Y? Y ustedes 50.000 por cada hija. ¡Ah! ¡Casar a Liliana, que es tan chiquitita! Lo de Liliana está lejos, no hablemos de Liliana. Pero lo de Laura y Patricia está cerca. La noche que se casen, pero con una condición. Laura es la mayor y tendrá que casarse primero. Sí, pero no tiene novio. Por eso mismo, que lo busque, salís a la calle y ahí así. A ver si se me va a quedar para vestir santo. Bien, pero no podríamos empezar con Patricia. No, esto lo hago por Laura y tenemos que empezar por Laura. No me vuelvo a la estancia. Me quedo en el Pampa Hotel. Allí espero las novedades. Me gustaría ser la madrina de todas. ¡Ay, qué lindos vestidos voy a ponerme! Y bueno, ya que nos dotas, ¿no podríamos hablar de un dinerito a cuenta? Sí, ¿cómo no? A cuenta de lo que me debes. Buenas. Chicas, chicas, tenemos que casarnos las tres. Como 3 millones de pesos, lo dijo el tío del campo. Cuando los cobres, acuérdate que me debes 2.50 del cine. Todavía falta. Vamos a casarnos por turno y a mí me toca el final. Dentro de 2 o 3 años. ¿Y quién es la que empieza? Mi hermana mayor. ¿Que no te parece lógico? No, papá. ¿Pero por qué no? Soltera soy feliz y no quiero casarme. Pero tu madre se ha casado. Tu abuela se ha casado. Todas las mujeres nacen para casarse. Tienes 22 años y es criminal que sigas perdiendo el tiempo. A mí me basta con quererlos a ustedes. Hay cariños que matan. Ya ves que hemos tenido que llegar a trabajar para mantenernos. Puedes resolver nuestra vida y dices que no. Y este es el pago que recibo de mis hijas. Me he gastado una fortuna educándolas. Tus bailes y tus canciones me cuestan miles y miles. Yo me casaría mañana mismo, papá. Sí, pero hay que debutar con ella. Y la señorita cómoda se niega a casarse con el pretexto de que no tiene novio. ¿Y ese recitador que te mandó las rosas? Mamá, con esa cara de sonso. Yo no pensé en la cara de tu padre, hija mía. Hay que pensar en el corazón, porque pienso en el corazón, les digo que no. Cuando me case, me casaré enamorada. Bueno, enamórate. ¿Acaso no se enamoró tu hermana? Para lo que me sirve. Patricia. Laura. ¿Qué querés, papá? Tu madre y yo nos hemos sacrificado para que vivas como la gente y solo recibimos el premio de tu egoísmo. Yo no quiero casarme, papá. Mátese uno por los hijos. Bueno, anda, no llores más, querida. No, si era una pestaña. ¿Cómo me gustaría ser madrina de las tres? ¿A ti no? ¿Por qué lloraste, Tisa? Perdóname. Soy una estúpida. ¿Cuántas ilusiones te hiciste, verdad? Muchas. Hablé con Aníbal y se puso tan contento. Los dos éramos pobres e íbamos a ser ricos. Y teníamos el cielo. Y ahora ya no lo tenemos más. Por mi culpa. En esta casa todos tenemos culpas. Menos vos. Yo también las tengo. Si estuviese de novia, ni llorías vos ni lloraría mamá. No hay ninguno que te guste, ¿verdad? Ninguno. ¿Y Arrillaga? Es un fato. Los versos quedan tan lindos en su voz. Yo no puedo casarme con una voz. En vez de tener un hijo, tendríamos una ópera. Pero se trata de tu dicha, de mamá, de papá, de todos. Y yo tengo que encontrar una solución. ¿Y si yo me animara? ¿Si te animaras a qué cosa? No, pero no nunca. ¡Qué locura se me iba a ocurrir! Anda, decime qué cosa. Y bueno, decíselo. ¿Qué cosa? Aníbal, usted conoce la resolución de tío Gregorio. Sí. Los matrimonios por turno. Si yo no me caso, Patricia no cobra y nuestra familia sigue a la deriva.
Entonces, cuñado, tengo que casarme con cualquiera. ¿Usted no tiene algún amigo? ¿Amigo? ¿No podría presentarme a alguien de confianza? Es una broma. Ni una broma ni un sacrificio. Es una farsa. Nuestra dote sería de 300.000 pesos. El 10% pongo yo. El 10% pondría Patricia. Total, 60.000 pesos. Sí, bueno, pero... 60.000 pesos, pero... ¿Para quién? Para el hombre que fingiera ser mi marido. Ah, habrá que fingir... Casarse conmigo, cobrar la dote... y despedirnos esa misma noche y para siempre. ¿Qué? ¿Qué locura, no? Tal vez. Pero más locura sería sacrificar el porvenir de todos... a mi falta de noviazgo. Qué buena y qué valiente. No podría recomendarme a nadie. Se recomienda un mucamo, no un novio. En fin. Yo conozco un muchacho más canudo, pero... quién sabe si quiere agarrar. No creo. ¿Y cómo es? Es alto, castaño claro. Un muchacho de estudio. Un come libros. Siempre vestido como un dandy. Muy peinado, muy pulcro. Damián Dinardo. Que no la sé, Damián. Ahí queda eso. Ya terminé. Qué paliza. Entonces, ¿para qué se mete? Y bueno, te dirá qué es lo que quiere. Revancha por el partido del otro día. Quería hacerle una pregunta. ¿Usted sigue viviendo aburrido? Como siempre. Ya no me divierte nada. Ni esto. Yo creo que usted tendría que casarse. Hágame el favor. El matrimonio sí que es aburrido. Ah, cuando dura muchos años. No cuando se termina en unas horas. ¡Qué gracia! Así daría gusto casarse. Yo podría ofrecerle un matrimonio así. No me diga. Puso registro civil por su cuenta. Y encima, 60.000 pesos. ¿Se siente mal? Mucho. Pero cuando le explique, me voy a sentir mejor. Espere. Por esa plata, ¿usted se casaría con una chica como esta? Thank you.
Impulsivos. ¿Quién era? Mi novio. Usted me dijo que no tenía novio. Puse un aviso y se presentó uno. ¿Qué pasa? Seguro que ni recita. Basta con que hable. ¡A escena! Sin embargo, es una buena noticia. Siempre me hace falta un adversario a quien vencer. ¡Vamos, Felipe, vamos! Mejor que no se haga tantos rulos. ¿Y este trabajo era espectáculo? De eso ya se encarga él. Desgraciado de mí. Una poesía del siglo XIV del poeta mexicano Acapulco Nájera. Desgraciado de mí, que corro el mundo cual cervato veloz y en las tinieblas del dolor del mundo me hundo sin amor y sin Dios. Desgraciados los dos. Se la agarró con nosotros. Tú y él, y ella también. Sí, desgraciada, que puedes hacer bien y no haces nada, y atas mi triste corazón alado con el loco desdén de tu mirada. Desgraciado, desgraciada, desgraciado. Pero el recitador, ¡qué lindo! Laura. ¿Qué? Voy a presentarle a su novio. Me parece cara conocida. Damián Dinato. Supongo que tendremos que hablar. Al mismo tiempo que nos divertimos. Paro, aprovechemos ese taxi. Los gastos a la inglesa, ¿eh? Perdóneme, pero los demás suponen que vamos a casarnos. Los demás sí, pero nosotros no. Si me contratan para cubrir las apariencias, entonces, cubramos las apariencias. Arriba, arriba, arriba. Adelante. No, pase, pase. ¿A dónde va? A un lugar con mucho ruido. ¿Quiere que hagamos cifra? Sí, cómo no. Usted ganaría 60 mil pesos. Ajá. ¿Y con cuánto dinero quedaría cada matrimonio? 270 mil. No creo que me arregle con mucho. Hay que ver que haré visitas de novio, que saldremos juntos y que arrimaré un regalito de vez en cuando. Claro, apariencia. Claro, claro. Dígame, ¿no podríamos estirarnos hasta 80 mil? ¿80 mil? Debo consultarlo con los muchachos. Perdóneme, Isabel, pero no puedo trabajar a disgusto. ¿Cuándo sería la cosa? ¿Qué cosa? El casamiento. Lo más pronto posible. En casa hay problemas. Sí, ya me ha contado Aníbal, pero todos tenemos problemas. Yo soy pobre, ¿sabe? Todos somos pobres. Y gracias a este matrimonio podré constituir mi hogar cristiano. Ah, tiene novia. ¿Por qué cree que un hombre acepta este empleo de payaso? Seré su marido, señorita, y después a casarme con usted y a casarme con ella. ¿Hace mucho tiempo que está de novio? 3 años. No se gana nada. En todos los diarios ofrecen empleo. Sí, creo que empleos ofrecen. Bobinador eléctrico, viajante, albañil. De gerente de banco ninguno.
¿Y le dijo esto a ella? ¿A mi novia? No lo entendería. ¿Y si llegara a enterarse? Bah, lo que sobran son mujeres. Y lo que faltan son caballeros. Bueno, si desde ahora empezamos a discutir, yo planto. A mí me gusta la vida tranquila. Y a mí me gusta la vida como esto. Y me sulfura que un caballero se encoja de hombros al hablar de la novia. Perdóneme, señorita, pero nuestro convenio mueve intereses, no mueve sentimientos. Usted me alquila y me paga y yo cobro. Aquí mi corazón y allá el suyo. Todo será únicamente negocio. Y más allá del negocio, los dos estamos en absoluta libertad. ¿Cuándo debuto? Mañana le presentaré a papá. Florinda. ¿Qué pasa? Laura ha conseguido novio. ¿Y qué apellido tiene? Aunque no tuviera apellido, aunque se llamara Águila Blanca, como un piel roja. ¿Un piel roja? No me parece decente que metamos un indio en la familia. Se llama Damián Dinardo y nos salva de la catástrofe. ¿Qué sabe de sus padres? ¿Cómo viven? Acordate de cómo vivimos nosotros, con el agua al cuello. A mis queridos pececitos les pasa lo mismo. ¡Hablas a los diarios! ¡Dale la noticia y que yo seré la madrina! A mí no me importa la madrina, sino el padrino. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué? ¿De novia? ¡Por fin me das una buena noticia! Esta misma noche lo quiero conocer. He dicho que esta misma noche lo quiero conocer. Sí, señor. Laura, ¿cómo no fuiste al teatro? Mamá, ya te dije que hoy es mi día de descanso. ¡Qué hermoso es descansar! Señora, ¿sirvo? Yo no creo que sirves. ¿Por qué? La señora es humorista. No me gusta que me roben el pan. Sírvase, padrino. Permiso, mi amor. Perdón, no es incorrecto que la trate así, ¿verdad? Pero mi hijo es su novia. Yo una vez estuve de novia. Naturalmente, si ahora estás casada. No hablaba de ti. Bueno, ahora sí tenemos una punta de novias en la casa, entonces después habrá una punta de casamiento. Pero usted, mijo, y usted, mijo, conviene que lo vayan sabiendo. Yo no la voy con los noviazgos largos. Pero de eso hablaremos los varones a la hora del café. No me gusta que me roben el pan. Pónganse cómodos. Gracias. Yo conozco la carrera del mocito y me gusta. Aunque en una de esas, en vez de recibirse de médico, se recibe de enfermo. Pero vos, ¿de qué te ocupás? ¿Qué haces? Lo mismo que don Ramiro. Entonces no haces nada. Negocios. ¿Qué clase de negocios? Los que vengan. Pero este yerno te lo han hecho a medida. Ya vamos a hacer algo juntos. Todos vamos a hacer algo juntos. Ustedes se me comprometen dentro de 15 días. Yo organizo. Yo pago. Yo visto a las chicas. ¿Y cómo las voy a vestir? Ah, eso sí, quiero conocer a los padres de ustedes. Con ellos hablaremos de las bodas. Voy a tirar la casa por la ventana. Y me invitan a todos esos teatreros que trabajan con Laura. No me gusta esa gente. A mí tampoco, la conozco bien. Por eso mismo quiero que encuentren a mi hija en su salsa. Con su familia, con su amor. Quiero alfombra, quiero luces, quiero champán. Debe tener sed. Yo me encargo de hacerte esos gastos, ¿eh? Así te ahorro trabajo. ¡Macanudo, mijo! Pero de revisar las facturas, me encargo yo. ¿Qué tío Gregorio este, ¿eh? ¿Corta de vista? No. ¿Entonces por qué los usa? Subraya mi seriedad y encuentro que me da más carácter. ¿Le quitan belleza? Mejor así. Aníbal, se hace tarde. Un poco más y voy. ¿Está apurado? Un poco. ¿Lo espera su novia? Las 2:20. ¿Le parece que las novias esperan a esta hora? No sé, no tengo experiencia. ¿Nunca estuvo de novia? Únicamente con usted. ¿Cómo me dijo que se llamaba ella? ¿Quién? ¿Su novia? Ah, sí. María Esther. ¿No me había dicho que se llamaba Carmen? María Esther Carmen. Le pusieron el nombre de las abuelas. ¿Tres abuelas tuvo? ¡Qué exageración! Exageración es la de su padrino. Comprometernos dentro de 15 días. ¿Y en presencia de sus padres? Usted comprende que yo no puedo complicar a mis padres en esto. Pero padrino quiere conocerlos. Y si usted no trae dos padres verdaderos, yo me encargaré de alquilarle dos padres falsos. Mala idea, pero ¿cómo? Para todo se encuentra gente pagando. Me imagino que vendrá toda su pandilla del cancán. Son buenos compañeros. Y es embajador de la mermelada también. ¿Quién? Arrillaga.
¿Usted no lo quiere? Dudo que haya quien lo quiera. ¡Nenas! ¡Adentro, que está por amanecer! Hasta mañana, tesoro. Hasta mañana, querido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes que Damián es muy simpático? Y muy comerciante. Solo piensa en cobrar. ¡Qué injusticia! Todas menos yo. Entonces, ¿podrán hacerlo? Se habré hecho madres. En el teatro, pero no en la vida. La vida es un teatro. Usted díganos qué clase de padres quiere. Juveniles, usados, contentos porque el hijo se descasa, o rencorosos contra usted porque les robe el hijo. No, no, necesitamos un matrimonio alegre. Entraremos riendo y saldremos a carcajadas. Convendría que conociéramos a nuestro hijo. Cuestión de maquillarnos parecidos a él. Naturalmente, lo traeré mañana. Mozo, a cuenta, ¿está bien? No se hubiera molestado. ¿Cuánto es? 38 pesos. Cóbrese. Deje nomás, ¿eh? Gracias. ¿Dónde puedo encontrarlos? En la oficina. ¿Dónde es la oficina? Aquí. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Y? ¿Qué? Parece que tenés visita. No he citado a nadie. Pero ya sos importante y vienen lo mismo. No me gusta cuando vienen, prefiero cuando se van. ¿Qué pasa, Che? ¿Sabes qué pena verla? ¿Quién? Dante Mendoza. Cuando Lombardo lo sepa, no le hará mucha gracia. ¿Entonces le interesa? Siempre interesa filmar. Pero ahora no tengo ni dos minutos. ¿Quién es su representante? Papá. Sírvase. Que me llame mañana y arreglaremos condiciones. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor Mendoza. Dígale a su señor padre que esto urge. La película debe empezar en 20 días. Hola, Mendoza. ¿Qué tal, Lombardo? ¿Cómo le va? Otra vez convirtiéndome el teatro en un vivero. Usted la descubre y yo las colonizo. Adiós. Laura, ¿de qué hablaron con Mendoza? De celuloide. No me digas que va a ser películas. Es un porvenir. El porvenir es la gira por Europa. Ya le dije que la gira no me interesa. ¿Y si le doblo el sueldo? ¿Tampoco? No es una mala idea, pero hable con papá. Manon, ¿leíste? Sí, parece que la chiquita se compromete. ¿Con ese sanguango? Vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver? Aquí dice. Pero todavía no he dicho yo. Vos no decís, vos recitás. Después te voy a felicitar. Gracias. Déjeme recitarle dos palabras. ¿Qué pasa? Pasa esto, acabo de recibir su invitación de compromiso. Mi padrino está chapado a la antigua. Una idea de él. ¿Para ir? Sí, que voy a ir. Pero no felicitarla. ¿Y por qué no? Quien pertenece al teatro, que se enamore del teatro. Es una ley. ¿Por qué no buscarlo a uno de los suyos? ¿Por qué habré pensado en retirarme? Con su garganta y su hermosura sería un suicidio. Además, piense en la gira por Europa. Le dije al empresario que la gira no me interesa. Italia, Francia, España. Este cielo ya se le ha gastado. Hay muchos cielos nuevos y sería delicioso recorrerlos juntos. Si de pronto se ha sentido aviador, le ruego que aterrice porque le está fallando el motor. ¿Sí? Buenas noches. Adelante, querido. Vine a agradecer la invitación y estaré presente. Congratulaciones. A Laura, recuérdelo. En el teatro hay una ley. ¿Cuál es la ley que hay? Una mujer de teatro debe enamorarse de un hombre de teatro. ¿Pretendería ese monigote? ¿Que usted se enamorase de él? El pobre está mal acostumbrado. Como le gusta a todas... ¿Por qué dice a todas? ¿Acaso le gusta a usted?
No le haga preguntas a mi corazón. ¿Por qué no le haga preguntas? Porque nuestro convenio mueve intereses, no mueve sentimientos. Muy bien, muy bien. Vine a hablarle de intereses. ¿Acaso un anticipo? No puedo dárselo. No, Laura, se trata de algo delicado y difícil. Diga. Bien, voy a decírselo sin rodeos. El domingo nos comprometemos y no tengo un centavo para obsequiarla. ¿No podríamos considerar un préstamo? No se moleste. A mí me basta con su buena intención. Sí, pero nosotros no vivimos de intenciones, sino de apariencias. Aníbal piensa comprar una pulsera y si yo me apareciese con las manos vacías sería humillante para usted y para mí. No se preocupe. ¿Por qué humillante si todo lo nuestro es un negocio? Luego se lo descontaré de su cuota. ¿Cuánto le hace falta? Un amigo mío vende fantasías. Digamos, 100 pesos. Tome. ¿Le firmo un recibo? Si no les molesto, cuentas claras. ¿Cómo no? Sírvase. Recibí de la señorita Laura Méndez Peñalba la cantidad de 100 pesos a descontar de 80.000. Muy bien. Aquí tiene. Déselo. ¿Para qué? Para despedirlo, como no creo que vuelva a verlo. Muy bien. ¿Supo algo de mis padres? Más venerables no se los pude conseguir. Mañana iremos a verlos. Hasta mañana, entonces. La espero a la salida. Gracias, pero me llevan a casa. El de los rulos. El de los rulos. Un hombre de verdad, siempre es lacio. Saludos a sus padres. Saludos a su novia. Lo suyo me parece una crueldad. ¿Me perdona? Se le salió un rulo. Parece que su novio no le espera. Podría acompañarla a su casa. Me quedo a dormir aquí y le prohíbo que entre más a mi camarín. ¿Es su regalo? Sí, un broche. ¿Le salió caro? No, una fantasía. 100 pesos. Yo le llevo la pulsera. ¡Qué bárbara! ¿Sabe cuánto puse, no? 3.000. Dichoso de usted que puede. No, si yo no puedo. Quedaron varios clavos en fila. Mi padre entre ellos. Dígame, ¿sus viejos van a ir solos a la fiesta? Sí, ya conocen la casa. En cambio, yo tengo que importar a estos. ¿Papá? Hijo mío. A ver cómo se portan, que necesito quedar bien. Le sonríen a todos. No hacen ruido al comer y, sobre todo, no roban nada. ¿Gervasio? Decíles lo que pienso. ¿Y si nos ofendemos y nos bajamos aquí mismo? ¿Y usted se queda huérfano? ¿Y si ustedes no cobran la otra cuota, qué me dicen? Diga que venimos a ser de padres y uno se posesiona, que si no... Allí es, chofer. Con cuidado, mamá. Gracias, querido. Me debe 3.40, ¿eh? Bueno. ¡Viva Ciudadanos! Buenas noches, señor. Por muchos años, querido. Para vos. No tenías que haberte molestado. Allí está Laura. La felicito por haberse sacado los anteojos. Es casi en su homenaje. Gracias. Mis padres, esta es Laura. Oh, hija mía. Hija mía. Largue. Ahora le toca a mamá. Así te había soñado. Sé que lo harás feliz. Y él a mí. Padrino, los padres de Damián. Mucho gusto. Usted me parece cara conocida. ¿Dónde lo puedo haber visto? Papá y mamá. Señora,
¿Qué me dices? Se nos van los pichones. ¿Quién dejó abierta la jaula? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde lo he visto a usted? ¿A mí? Sí. Y bueno, en cuanto tomemos unas copas, ¿se acordará? ¡Los regalos! Es poco, pero es para vos. Supongo lo que te habrá costado. ¡Ay, qué preciosa es! Gracias, querido. ¿Y el tuyo, Laura? Mira, es divino, querido, gracias. No lo muestres al revés, que se nota. Ya, a ver, ¿qué hemos bebido? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué original! 100 pesos. 96, un amigo. Yo pagué 3.000. Hay que saber comprar. Señores, a champán. Ah, muy bien, muy bien. ¿Te gusta? Parece de veras. No, Laura. No hay nada de veras entre nosotros dos. Y nada habrá de veras. A beber, a beber. Perdón. Con permiso. Gracias. Amigos, este será el brindis más melancólico de nuestra vida, porque dentro de 2 días pisaremos la planchada de un barco y el pie más pequeño de la compañía no estará con nosotros. Nuestra muy querida Laura elige la tranquilidad del hogar a la belleza excitante del viaje. Pero aunque el prometido nos mire con malos ojos, le recuerdo a nuestra muy querida Laura que si de pronto tuviese un relámpago aventurero y quisiera abandonar al novio, sus documentos están en orden. El barco sale pasado mañana a la tarde y reservaríamos para ella en nuestro corazón el más emocionado y confortable de los camarotes. Ya se da por vencido, ¿no es cierto? El barco todavía no salió. Pero saldrá. Sea buen perdedor. Salud. Amigos, en esta fecha inolvidable para todos nosotros, el ángel tutelar de los Méndez Peñalba, nuestro patriarca, el tío Gregorio, va a dirigirnos la palabra. Muy bien, muy bien. Señoras y señores, allá en el campo no tenemos pelos en la lengua. Y voy a hablarles un rato bien largo. Voy a decirles verdades que nunca escucharon antes. ¡Muy bien! ¿Me permite unos giros? Perdóneme, pero esta noche Damián tiene mi exclusividad. Le agradezco mucho el gesto. La gratitud es un sentimiento y esto sigue siendo un negocio. Sigue siendo. Hablé con los muchachos y ellos pondrán 40.000. Buena noticia para su novia, ¿no? ¿Esta noche también va a hablarme de mi novia? Esta noche y todas las noches. ¿Para qué? Para que usted y yo recordemos que la tiene. ¿Por qué insiste en acordarse de ella? Porque la envidio. Es pobre y quiere a un novio pobre, pero está limpio. Y a veces cuando pienso cómo voy a robar el dinero del padrino, la vergüenza no me deja vivir. Usted nos roba, Laura. Usted salva varias vidas o varias pobrezas. Sus padres, su hermana, Aníbal, yo. Claro. También lo salvo a usted, que solo piensa en el negocio. Los dos pensamos en lo mismo. Pero cuando esto termine, todos serán ricos y estarán casados. Todos. Menos yo. Señores, señores, ahora un poquito de arte. Una canción de Laura para alegrarnos. Con mucho gusto. Y se la dedicaré a mi querido padrino. La acepto gustoso, pero quiero una canción de la nuestra. Muy bien, muy. Y que yo mismo te voy a acompañar, ¿qué bromar? ¡Caminito soleado! Claro, caminito criollo florido y soleado, compañuelo bordado
mi pobre carreta. Con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento candela. Cuando ya atravesaba la hondura del valle de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en ese arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Que vi su casita de puros celosos me sobre el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mis prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y pa' su blanca garganta el criollo que canta tiene este canto. Claro, caminito criollo florido y soleado, yo quiero que se asombre cuando él llame nombre al verme Laura. Laura, ¿qué te pasa? Lo quiero, yo lo quiero mucho. Me di cuenta cuando te vi sin esos ojos. ¿Por qué no puede quererte la voz también? No sabes que tiene novia. Y bueno, que la deje. ¿Y por qué la dejaría si la dejase? ¿Y por vos? Por mi fortuna. ¿No ves que únicamente piensa en el dinero? ¿No ves que hasta los 100 pesos de este broche se los he dado yo? Y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. Y soy una ladrona y me quiero morir. Oh, tonta. No te mueras hasta mañana. De noche uno piensa cosas tristes. Por eso dormite. Y ya pensaremos en las cosas bonitas de día. Tranquila, mi alma. Todo se arreglará. Dame la mano. Eso ayuda. ¡Hola! ¿Tío Gregorio? Habla Liliana. Usted no sabe lo que pasó. ¿Cómo? ¡No! ¿Quién te lo dijo? ¿La novia de quién? ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Que nadie se mueva! ¡Salgo para allá! Se han burlado de mí. Te juro que no sabía una palabra. Vos te sabías todo el abecedario. Laura, cuéntale, cuéntale. No, tío. Papá y mamá estaban al margen. Tu madre siempre está al margen. Pero tu padre... Esto era un asunto de las dos. A propósito, chicas, no olviden que el ajuar hay que hacerlo con tiempo. Ya no hay ajuar, ahora hay una soga. ¿Una soga? ¿Y para qué la trajeron? Para colgarnos. Engañar. Por tu padre, ¿qué me hubiera extrañado? Si para él engañar a la gente es como un tic. Pero vos... Vos, la única cabeza y el único corazón bien puesto de la casa. Es que yo quería salvar a todos. Y perderme a mí. Porque mirá,
Vos no sabés lo que estoy sufriendo. Y vos no sabés lo que he sufrido yo. No sé si te lo mereces. ¡Qué lío te hice, ¿no? A esa chica le pasa algo. Le pasa, que se enamoró de Damián. ¿Cómo? Bueno, esto ya cambia el color de las cosas. Si lo querés y él te quiere, se me casan y olvido y ya está. Damián tiene novia y solo ha pensado en mi dinero. Un momento, mijita, pensó en el mío. Pero esos padres, ¿cómo pudieron prestarse? No, no eran los padres. ¿Qué? Los alquilé yo, los actores. ¡Artistas! Con razón me parecían cara conocida. Claro, yo los había visto trabajar en el balneario. Pero qué novela me inventaste. Un perfecto cuento del tío. ¡Por el amor de Dios! ¡No me lloren más! Yo quise salvar a todos, por eso lo hice. Bueno, calmate, quizá la culpa ha sido un poquito mía. ¡Claro! ¡Usted no quiso casar a las tres! Sí, tenés razón. ¿Quién me manda a coleccionar casamientos? Bueno, pero a ver si encontramos una solución, querida. Vos, mijita, te casás en el turno que quieras, que la dote de este tío pavo corre lo mismo. ¿Para qué se va a molestar? Y con vos, Ramiro, vamos a ver si en nombre de tu hija, al desfile de tu pagaré, le ponemos una bota nueva. ¿Oíste, Clorinda? Ya te dije que tenías que comprarte botas. Y para vos, mentirosita de mi alma, ya vamos a encontrar una solución. Gracias, padrino. Pero mis soluciones siempre las encuentro yo. Pero de veras. ¿Y por qué no habría de ser de veras? Empecé jugando, ahora me he puesto serio y la quiero. ¡Qué lío, Damián! ¡Qué lío! ¿Y ahora qué le dice a su novia? Pero si yo no tengo novia. Pero no era que se casaba con Laura para poderse casar con María Esther Carmen. Inventé un escudo que me protegiera porque yo quería divertirme, no quería enamorarme. Y me enamoré de una novia postiza. Yo en mala suerte. ¿Por qué no se lo dice? ¿A quién? ¿A Laura? No. ¿Quién soy yo para Laura? El instrumento, un pretexto, un negocio. El suplente de ese mamarracho con bucles. En la estación, chofer. No. Soy un hombre que de pronto se avergüenza de esta aventura idiota y recobra su dignidad. ¿A dónde va? ¡Al campo! ¡Hice mi dote! ¿Y ahora qué hago? ¡Cásese con Laura! ¡Venga! ¡No se vaya que me arruina! ¡No puedo casarme con las dos! Fuimos precavidos y todo está en orden. ¿De modo que si esta tarde quiero viajar? Puede y se lo agradezco. ¿Retiró su ropa del teatro? No, señor, está en mi camarín. Descuide, se la haré llevar al barco. Ni una palabra en mi casa. Se cree que soy sonso. Todo se hará en silencio, mija. Hasta luego, entonces. Hasta luego y muchas gracias por la buena noticia. ¿Señor Mendoza? ¿Qué hay, Lombardo? ¡Ja, ja! ¡Ay, me muero por salir! Antes te morías por entrar. Falta hora y media. ¡Miren! ¡Miren quién llega! ¡Laura! ¿Se decidió? Ya ven. ¿Y la película? Cerraron el cine. ¿Y el joven del broche? Lléveme a tomar algo. Por aquí. ¿Es aquí? Sí, papá. Yo bajo con tu madre. Vos no te muevas de acá. Como quieras. Querido, todo se arreglará. Así que ya no está de novia. Ya no. Puedo suponer que es una buena noticia para mí. Como a usted le parezca. Me dan ganas de recitarle aquello de... No se moleste. ¿Cuándo salimos? Faltan 30 minutos.
Recuerda, Laura, los que vivimos en esto no podemos escapar a esa ley. ¿De nuevo gira, mi amigo? Pregúntele al trompo y le dirá que es hermoso girar. ¿Cómo está, capitán? Muy bien. Perdón, Laura Méndez, estrella de la canción, don Carlos Echevarguren, capitán. Encantada. Una alhaja digna de usted. ¿Tan poco valgo, capitán? Señorita, entiendo de joyas y esta es una pieza del mejor gusto. ¿Es argentina? Sí, pero es una fantasía de 100 pesos. A ese precio tráigame el lote, ¿me permite? Sí, cómo no. Cuando usted la da vuelta, se nota. Por Dios, capitán, si esto fue el regalo de un pobre pretendiente sin respeto. Al pobre pretendiente este broche le ha costado arriba de 20.000 pesos. Y casi digo 25. La felicito, señorita. Permiso. Sí, capitán. ¿En qué piensa? ¡Bah! Lo habrá robado. Damián, quiero irme. ¿A dónde? A casa. Muy bien. Por aquí. Maestro, es de buen augurio un rico escándalo antes de partir. A ver cómo se portan los muchachos. ¡Cómo no! Muchachos, la marcha de la compañía. Ah, por aquí se sale. ¡Arrillaga! ¿Qué significa esto? Nuestro hijo llegó a la estancia más muerto que vivo. Esto no es la aventura de su ambición. Por suerte, dinero nunca le ha hecho falta, sino la aventura de su aburrimiento. Pero se enamoró de verdad. Nos ha contado todo y quiere a su hija, señora. Y no podemos verlo sufrir. Así que ustedes tienen estancia. ¿Con cuántas cabezas? Aquí solo hace falta una cabeza. Los muchachos se adoran y mire qué Pachi será la solución. ¡Mamá! ¡Una gata de Laura! El correo últimamente está funcionando muy bien. ¡Hola! Habla el productor Mendoza. ¿Cómo? ¡Europa! Es que la pierdo. ¿A usted le gusta ir al puerto? A mí sí. ¿Cuál es su apellido, me dijo? Dinardo. Mira qué casualidad. Tiene el mismo apellido de Damián. Pero si es el padre. Es lo mismo que dije yo cuando le vi. Son tan parecidos. ¡Por aquí! ¡Con cuidado! ¡Ya lo vamos a encontrar! No la he visto. ¿Cómo que no la he visto? ¡Suélteme, bruto! ¡A mí no me diga bruto! ¡Suélteme! ¿Qué pasa? Pasión de polizones, señor. Polizones. Voy enseguida. ¿Y eso? Hola. ¿Salimos o no salimos? Dicen que hay que esperar. ¡Laurita! ¡Laurita!
Hijita mía, tranquila, tranquila, tranquila. Ya pasó, ya pasó. También te quiere y no tiene novia. ¿Cómo no? Si me tiene a mí. ¡Oh, qué bien! ¡Ahora todos en libertad! ¡Quedan todos detenidos! ¿Eh? ¡Por escándalo y retraso de partida premeditada! ¡Pero no puede ser! ¡Divino! ¡Ay, estoy encantada! ¡Por fin me he dado el gusto de estar en un barco! Ay, pero... Como capital en ese harían falta solamente 120.000 pesos. No es plata para la clase de negocio que se le propongo. Mire usted, el renglón primero son... ¡Laura! 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 Dile al capitán que si no nos suelta, nos vamos. Hable con él, mamá. Abra unos trámites. ¿Dónde está Damián? Yo soy la madre auténtica. Dame un beso, hija. ¿Verdad que no tiene novia? Eso depende de ti. ¿Pero dónde está él? ¿Preso? ¡Pero en el calabozo! Me ha entregado esta carta para ti. Damián. Nena, cuidadito con el billete, no vayas a perderlo. Laura. Piénselo, señor. ¿Es que usted podrá quererme ahora? ¿Ahora? Como no tengo más dote que esto. Damián me dijo que usted andaba buscando un buen paisaje. Sí. Y cuesta encontrarlo. No cuesta, porque acaba de encontrarlo. ¿Cómo? Mi estancia queda a sus órdenes. Y al mismo tiempo celebraremos el compromiso de verdad y la filmación. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios! ¿Y? ¿Le sirve mi estancia para filmar? Ya lo creo. Muchas gracias. Muy bien. Están en su casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Cómo quedaría en colores? Muy superior a blanco y negro. ¿Quiere hacer un bosquejo? ¿Cómo no? Ahora le pondré los colores. ¿Está todo listo? Sí. Bueno, filmamos. Cámara. Acción.
Señor, saudades, da mi tierra, Galicia meiga, terra eterna, ser paisariño agora quixera, chegar voando teu suelo vicar os pinos, os rios, os prados, teu céu hermoso poder eu virar. Ventos, ventinhos, se vais a meu lar, meus pirinhos, vos ¡Sale al tío!